Atención, otra vez violencia en el fútbol, enfrentamiento entre barras de Olimpo en Bahía Blanca, Cuatro heridas como mínimo. Dos facciones aparentemente de la barra de Olimpo de Bahía Blanca, conocidas como la 74 y la banda de los barrios, son las que se enfrentaron. Estas son las imágenes captadas en el momento del enfrentamiento. Se enfrentaron a tiros y a piedrazos, después de la victoria justamente de Olimpo 3-0 contra su clásico rival Villa Mitre. Según se supo, en el hospital municipal hay un herido de bala en el muslo que fue identificado como Franco Storm, 24 años. Hay dos con heridas cortantes y otro con traumatismo de cráneo. También los policías de la comisaría primera detuvieron en ese contexto a Milagro Romero, a ex Alejandra General, 20 y 18 años, otra mujer de 20 y un hombre de 43 años. Están interviniendo dos fiscalías investigando estos hechos de violencia. La Fiscalía 7 y la 15 de Bahía Blanca, Pasó hace poco con la barra de Independiente, facciones distintas. Sí. No hace falta acá que se enfrenten entre equipos o barras de equipos rivales, sino que la interna propia de los equipos o de las propias barras bravas termina en esto. Pasó en Independiente, pasó en Boca, pasa en casi todos los clubes. La barra oficial y la no oficial. Carátula mínima, lesiones, ayúdame, bueno, Adri, lesiones leves, lesiones graves, amenazas, desobediencia. Riña, claro, todo. Todo, exacto, riña, o sea. Bueno, ahí está, por lo menos cuatro heridos. Ay. Y vamos a ver cómo sigue, por supuesto, el tema judicial y el tema de los heridos también, a ver cómo evoluciona.